la la, show me like, show me la la, show me like, show me la la, show me like, show me la la.
Hola, hola y bienvenidos a esta transmisión de EA Sports. El Grupama Stadium se prepara para ser anfitrión de otro choque de alto voltaje. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Olympique de Lyon contra el Barcelona. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Acá tienen a los titulares de Lyon. Anthony López será el portero. Usam Aouar saldrá con Corentin tanto Tolisso en la mitad del campo. Un solo delantero será la cassette. El Barça de los últimos años se ha caracterizado por jugar al fútbol con mucho toque, abriendo muchísimo la cancha, utilizando muy bien los espacios. Ahora seguramente veremos un poco más de lo mismo, partido muy rápido, con mucho pase en profundidad, un gran manejo de pelota y quizás mucho gol también. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. Se viene un partidazo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Movió el Barça! Balón de Jerome Boateng. Nico Tagliafico. Corentin Tolisso. Balón de Jerome Boateng. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Llega el día de Tito Lewandowski, Mario. Hoy está para hacer grandes cosas. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Corentin Tolisso. Este es Boateng. Lacazette. Alexandre Lacazette. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. El remate que sale muy fácil. Es increíble el árbitro que pita penal para el Barcelona.
contra la portería Lewandowski. López, ahí va la pelota. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Por en tanto Lizó. Balón de Tagliafico. Por en tanto Lizó. Hussein Aouar. Gran centro. Ha rechazado muy mal, ahora en peligro. La cassette. Se cruza ahí con el cuerpo. Memphis. Ahí está Memphis Depay. Lewandowski. Memphis al ataque. No muy lejos de zona de peligro, Tito Lewandowski. Tal vez puede ser bueno esto. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Nico Tagliafico. Balón de Jerome Boateng. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Robert Lewandowski. Memphis al ataque. Gran recuperación. Nico Tagliafico. Nico Tagliafico. Acá está Boateng. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Alexandre Lacazette. Esto lo va a clavar, esto lo va a clavar. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. La presión es increíble y el público los ayuda. Llueve el córner al centro del área. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Tiene la pelota, va al ataque. Bien cortado el centro por Jordi Alba. Ousmane Dembélé. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Nico Tagliafico. Balón de Tagliafico. Nico Tagliafico. Acá está Boateng. Por en tanto Lizó. Nico Tagliafico.
Balón de Jerome Boateng. Le costó, pero sigue rodando. Ojo con este juego lento. Están invitando a la presión. Siga, siga, avanza el Barça. Tito Lewandowski. Hasta parece fácil con un arquero así. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Mueve cerca la pelota. Pedri. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Va directo a manos del arquero. Corren tanto liso. La cassette. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Esto será lateral. Hussein Aouar. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Metió centro peligroso. Esto se va a terminar acá. Pedri. Y míralo cómo avanza con la pelota. Memphis al ataque. Era para fuera de juego, referee. Balón de Jerome Boateng. Por intanto Lissó. A para Aouar. Se cruza bien ante el disparo. ¡Ojo que acá hay gol! Buena intervención ahí para alejar peligro. Memphis. Ahí está Pedri. Frenkie de Jong. ¡Lo tapó López! ¡Sigue! ¡Puf! Dijo el peligro. Nico Tagliafico. Pelota para Tolisso. Nico Tagliafico. Mantiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Hussein Aouar. Ojo que este lo puede hacer. Le pegó. ¡Gol! Primer gol y puede ser importantísimo. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Vuelve la acción, el Barcelona volverá también.
Lewandowski. Memphis al ataque. Va con Pedri. No muy lejos de zona de peligro, Víctor Lewandowski. Trata de encontrar un espacio. Jordi Alba. Recibe Pedri la pelota. Ahí se viene Memphis. Por ahí está buscando un hueco. Va con Pedri. Han marcado fuera de juego. En tanto liso, balón de Tagliafico. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Nico Tagliafico. Avanza Nico Tagliafico. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Otra vez les está quedando el balón. Aguar. Corren tanto liso. Nico Tagliafico. Corren tanto liso. Use Mawar. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Y tras la barrida, saque de manos. La cassette. Ahí está. Toda diferencia en el marcador. La tranquilidad que andaban buscando la acaban de conseguir. Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Un maravilloso bloqueo. Atento con el pase, bueno. Flojito despeje. Ahí nomás, se alejó el peligro. Logra una fácil intercepción. Y míralo cómo se va el arco rival. Pero esto que no prospera. Bueno, si vemos el porcentaje de posesión de pelota del Olympique de Lyon, es catastrófico. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Corren tanto liso. Siguen ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Aguar. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí en la cancha no se desesperan, en la tribuna me imagino que estarán vueltos locos por ver un gol. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada.
Un primer tiempo que ya está casi terminando. Los locales se pueden ir al descanso cómodamente con esta enorme ventaja. Hoy tuvieron un lucimiento espectacular en el control de la pelota y en el ataque fueron terribles, demoledores. Mirá, si no, fíjate el resultado. Regresa al arco sin dificultad. Jules Koundé. Lewandowski recibe. Memphis. Ahí se viene Memphis. Una chance clara para Memphis. Lupe rechazando la pelota, volando como un superhéroe. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. La bocha de Koundé. Sergio Busquets recibe. Ahí va el jugador intentando crear. Magistral acción defensiva. Lacazette. Hussein Aouar. Desde ahí le pegó. Y el portero que se queda con esa pelota muy fácil. Ronald Araujo. Ahí está Pedri. Lewandowski. Atento que este de Lewandowski promete. Esta es una buena oportunidad. Maravillosa acción de López en el arco. Nico Tagliafico. Acá está Boateng. Nico Tagliafico. Este es Boateng. Nico Tagliafico. Corentin Tolisso. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Lateral que favorece al Barcelona. Pedri. Metiéndose en zona de peligro está el Barça. Ah, le parece fuera de juego, referí. Hussein Aouar. A ver en qué termina esto. Le pega. Gol. 3 de diferencia en la pizarra. La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte, ¿eh? Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño. Pero por la parte de abajo. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Corentin Tolisso sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Aouar. Va para Aouar. Hussein Aouar.
Entró decidida y recuperó. Esta puede ser buena para la contra. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Voy con Pedri. Balón ahora de Sergio Busquets. Lewandowski la tiene. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Dembélé que manda la pelota a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. La bocha de Koundé. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Mawar. Acaba Tolisso. Mawar. Alexandre Lacazette. Ahí se viene. ¡Gol! Cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente y gol. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado, ha tirado de todos lados, ha tenido muchísimas ocasiones y bueno, una tenía que ser. Hay que felicitarlo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Palmas para el arquero. Nico Tagliafico. Corentin Tolisso. Houssem Aouar. Y uno acá queriendo gritar un gol y esta pelota que se va cerca. Memphis. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Ojo que trae compañía. Ahí la tiene Jordi Alba. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse.
Se vienen suplentes en el Barcelona. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Por en tanto liso. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está y sigue la jugada. Ahí se viene. Es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Ya el marcador grita que esto es una paliza 5-0. Use Mawar. Sigue, no abandona el ataque. ¡Ahí se viene el disparo! Pero un chito le terminó cayendo a Ter Stegen. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Dembélé! Atento Taliafico, que si la perdés se podrió todo. A sacar desde el fondo ahora. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Nico Tagliafico. Corren tanto liso. Licencias que te permite el resultado. Tener la pelota en la mitad. Hussein Aouar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. De Jong. Lewandowski recibe. Dembélé. Frenkie de Jong. Qué elegante para quedarse con el balón. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Controla bien el disparo. Rafinha. Ahí está Memphis Depay. Una pelota regalada. Nico Tagliafico. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Logra tapar bien el balón. Sergio Busquets. Ahí está Pedri.
Rafinha se ha tirado bien, sin complicaciones. Decide jugar el córner corto. La buscaron y la consiguieron. Ha señalado la falta el árbitro. Se viene el penal para el Barça. Ahí ven carrera Lewandowski. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Alexandre Lacazette. Por poco, por nada, por un pedacito nomás por el orsay. Lacazette. Tapa muy bien el disparo. Pelota que va al área con ganas. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. De Jong. Lewandowski recibe. Dembélé. Busca encontrar la jugada. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Es increíble el árbitro que pita penal para el Barcelona. Contra la portería Lewandowski. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo. ¿Qué le vamos a hacer? The
Este gol que pone el marcador 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Balón de Jerome Boateng. Le regalaron la bocha. Dembélé. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Buena manera de cortar esa pelota. Tito Lewandowski. Este es para Tito. López como una muralla en el arco. Lyon que decide hacer una sustitución. Córner en corto. Frenkie de Jong. Buena tajada sin sobresaltos. Intentando salir desde el fondo, Boateng necesita compañía. Cambiamos de posesión. Jules Koundé. La maneja Dembélé. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Lewandowski la tiene. Ahí va generando presión en el campo rival. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Moussa Dembélé. Balón perdido de Tagliafico. Frenkie de Jong. Rafinha. Ahí le queda el título a Lewandowski. López como una muralla en el arco. Hay opciones de contra. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Ronald Araujo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Robó la pelota Tagliafico, la tiene él ahora. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. De Jong. Memphis. Voy con Pedri. Para recortarlo a uno. Acá hay gol. ¡Gol! Estará uno nomás. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol!
Tras este gol, el Barcelona sueña, lo espera, sabe que puede empatar el partido. Ahí llega la ayuda. Pase, tiene una. ¡Cabeceño! Ha conseguido despejar la pelota. Parecía que la caída del Barcelona era inminente, pero ahí estuvo el señor poste para salvarlo. Bueno, palo antes, ahora sigue la posesión. Rafinha. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Nico Tagliafico. Pelota para Tolisso. La cassette. Puede estar acá. Se le fue el balón nomás. Ahí tiene uno al lado. Acá puede ser. Llegó al cortador tremendo. Momento del equipo local de empezar a festejar ya. Les queda poco, aunque corta sea la distancia en el marcador. Que las cosas se están poniendo feas, está clarísimo, ¿eh? Faltando pocos minutos, el contrario te va a venir a buscar sí o sí el empate. Y cuidado con... ¡Gol! Y de nuevo todo parejo. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo, ¿eh? ¡Qué golazo! Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Nico Tagliafico. Alessandro Lacazette. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Esta puede ser buena para la contra. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Frenkie de Jong. Ha salvado el arco López. Se viene el tiro de esquina en corto. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Echemos una nueva mirada al gol que empata el partido. Hay cambio en el Barça. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Ahí tratando de cuidar el balón. Nico Tagliafico. Que le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Ahí va a meter el córner. ¡Gol!
recta final está siendo espectacular. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este segundo. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Bien, abajo ahora, sacaron de manos. Busquets. Una necesitan para empatar el partido. Busquets. Firme sus manos. Lo tienen que aprovechar, puede ser de las últimas oportunidades. Desde el córner la juega corto para su compañero. Otro córner. Este será el gol que haga portada en los periódicos de mañana. Veámoslo de nuevo. Decide el córner en corto. Corre por la banda. Salvador ahí en ese cruce. Corre en tanto liso. Balón de Tagliafico. Balón perdido de Tagliafico. Impulsando el cuerpo para mantener la pelota. Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Ya no queda mucho tiempo en el reloj. Habrá córner para intentar remontar. Ha mirado el técnico de Lyon hacia sus suplentes. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y esto será tiro de esquina, se va afuera. Tsunami de oportunidades en el área. Será otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Memphis al ataque. Rafinha tiene el balón. Ha bloqueado bien el balón. Avanza en carrera con la pelota controlada. Nico Tagliafico. Y acá define el partido. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick. ¡Memorable! Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este
es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo él. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Balón de Jerome Boateng. Hay falta, pero lo deja seguir. Nico Tagliafico. Anthony López. Nico Tagliafico. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Que no se le olvide la pelota más. Y va Lewandowski, pero no está solo. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ha caído una catarata de goles en este partido. Nico Tagliafico. Avanza Nico Tagliafico. Acá está Boateng. Este es Boateng. Avanza Nico Tagliafico. Pérdida de pelota de Tagliafico. Ocasión del empate. Lo tapó López. Sigue. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ferran. Ahí va Lewandowski. Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate. Ahí tiene el empate. Una atajada salvadora. Sí, Fernando. Ese tiro podía haber tirado por el suelo todo lo bueno que hicieron hasta ahora. Al córner al área. Y bueno, con esto se acaba. Frenkie de Jong. Se puede venir el empate. Tipo Maverick que pegó en el travesaño. El referí que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Míralo, como va, no lo detienen.
va a reponer la pelota desde el costado. Fue bien, abajo, sacará de manos. Le metió un arcoíris en la pelota. Le ha quedado el balón. Lewandowski. Rafinha. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. Buen despeje, parecía bueno el centro. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado no marca la diferencia.